Hola, buenas tardes. Creo que ya damos inicio. Por favor, ¿me confirman si damos inicio al taller programado para el día de hoy? Buenas tardes. Sí, porfa. Para empezar, vamos a ponernos en silencio, ¿ya? Si tenemos alguna duda, levantamos la manito. Y se le resuelve la duda en el momento, ¿no? O si no, al finalizar. Ya, exactamente son las 2:30 de la tarde de hoy día 16 de octubre, que está programado nuestro primer taller, ¿no? El cual vamos a denominar atención al cliente en una oficina farmacéutica, ¿no? Nosotros, a largo de nuestra formación, hemos venido entendiendo, ¿no?, que es una oficina farmacéutica. La oficina farmacéutica lo vamos a entender como droguería, botica, farmacia, farmacia del establecimiento público, ¿no?, farmacia de un establecimiento privado. Entonces, comenzamos. Una pequeña presentación. Ya, dice, en la formación, ¿no?, en valores éticos es fundamental en cualquier época de la historia, ¿no? Y en cualquier disciplina, no solamente esto nos vamos a enfocar en el sistema profesional, ¿no? Y mucho más todavía debe quejar esto en el nivel profesional. La botica, ¿no?, en la práctica diariamente puede ser vulnerable a cambios. A estos cambios, muchos de estos son cambios éticos que necesitan un código de propio y escrito. A ver, por ahí alguien, apague su micro, por favor. Que dinamice la realidad de la botica, ¿no? Que el trabajo no se vuelva monótono, ¿no? Y que en las distintas áreas nosotros prevalezcamos o llevemos lo que son nuestros valores. Muchas veces el paciente no es mucho más que de repente una enfermedad. Es necesario nosotros como profesionales tener la empatía, el servicio más que todo, ¿no? De nosotros. Ya están las chicas, ingresen a su Zoom. ¿Tienes Zoom? A ver si nos apoyan silenciando, por favor, ¿no? Que sean capaces de conectar con el paciente, trato. Ya me han silenciado. Ya dice, el farmacéutico, tanto el químico farmacéutico o nosotros como, o ustedes en su caso, ¿no?, como técnicos en farmacia que se están formando, cualquiera de estas sea la movilidad, el ejercicio profesional tiene que ser el mismo, ¿no? Nosotros tenemos que desempeñarnos tal y cual. Nosotros para eso tenemos un código de ética, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Como primer punto, nosotros que vamos a llevar o vamos a trabajar o vamos a ver, ¿no?, es en la presentación personal. Si bien es cierto, ¿no?, la presentación o nuestra imagen personal habla mucho de nosotros. Dice, como te ve, te tratan, ¿no? ¿Qué es la imagen personal? La imagen personal es una forma también de comunicar. Imagínense, acá podemos ver la imagen, ¿no? Podemos ver la imagen de la señorita que está despeinada, ¿no? Se ha levantado, se ha puesto un polo y así se ha ido a trabajar de repente. Entonces, ¿qué nos puede decir acá? ¿Qué nos puede decir acá? ¿Qué nos dice esta imagen? Esta imagen nos dice que no hay, pues, ¿no?, que no hay un orden, ¿no? La persona está desalineada, la persona está desordenada. De repente se le ha hecho tarde, ¿no? Se le ha pegado las sábanas y con las justas se ha levantado. Y ni se ha lavado la cara de repente, entonces está yendo a su puesto de trabajo. Entonces, la imagen, la presentación personal o la imagen personal es una forma de comunicar. ¿Qué más? La forma de hablar, ¿no? La forma, cómo me voy a vestir, el porte. Ahora, la señorita me está diciendo que me tengo que vestir, me tengo que ir a comprar mi zapato de marca, me tengo que comprar mi ropa de marca. No, no siempre. Una chaqueta que esté bien limpiecita, ¿qué quiere decir? Eso llama orden, llama
Personal de salud, ¿por qué mi uniforme siempre es blanco? Dice, ¿por qué? Porque eso va a llegar a que, eso va a quejar a que yo tenga mi uniforme, tenga una buena presentación, ¿no? El porte también, ¿aquí quiere decir el porte? Que tengo que ser alto, o sea, ¿me tengo que comprar zapatos de taco alto? No, es la forma, ¿cómo yo me voy a parar? ¿Cómo yo me voy a dirigir hacia el cliente? Sobre todo la armonía también, ¿no? Que llevo con mis manos de repente, la forma, la postura. Es, ¿no? Esta imagen personal prácticamente nos va a abrir una puerta para mostrar quiénes somos. ¿Ya? Ahí podemos ver dos imágenes. Una imagen donde la señorita está muy desalineada, que deja mucho que decir, ¿no? Y la otra está pues alineada. Si bien es cierto, usa su cerquillo, tiene su ropa adecuada para el punto o para el puesto de trabajo donde está, ¿no? Tiene lo que es el cabello, aparentemente también tiene un cabello teñido. Y viene recogido, tiene su cerquillito, o sea, bien bonito, ¿no? Eso genera, ¿qué también? Genera confianza. Mira, tú entras acá a que te recomienden un producto, yo no permitiría que la señorita me esté recomendando si está toda desalineada, está toda chascosa, como llamaríamos nosotros, ¿no? Ya está. ¿Qué otros aspectos, no? Se hacen referencia a nuestra imagen personal. El vestuario, los accesorios, el maquillaje, el cuidado del cabello. Recuerda que nosotros en una oficina farmacéutica, sea una botica de barrio, sea una cadena, sea un hospital, una posta médica, ¿no? Un centro de salud. En cualquiera de ellos, el uniforme tiene que ser el mismo. Bueno, de repente ya en la cadena te van a dar un uniforme que, ¿no? que diferencia al resto de las cadenas o de las boticas. Pero en la gran mayoría siempre va a ser una chaqueta blanca. Ya tiene un logo, un bordado, de repente diferencia, ¿no? O un polo, pero siempre va a ser blanco. No voy a ir con mi pantalón todo caído, que se me está cayendo, se me está viendo en los varoncitos, se le está viendo la ropa interior, un polo, ¿no? Acá la señorita de repente dice que aparentemente ve que no se ha aseado el compañero, la otra niña ha ido exageradamente en maquillaje, ¿no? La otra compañera, mira, tiene sus, la otra imagen, perdón, tiene sus uñas de todos los colores, tiene accesorios, ¿Ah, no está pasando la diapositiva? A ver, me están escribiendo. A ver, me confirman, por favor. No, buenas tardes, no está pasando la diapositiva. Sí, buenas tardes, se ha quedado en la primera página. Ah, sí, a ver, vamos a ver. No está pasando, Miss. A ver, vamos a ver otra vez. Ya, gracias. Ahí. ¿Aquí pasa? Por favor, me confirman. Sí, está pasando. Sí, ahora sí, Miss. Ya está, perfecto. Y entonces nos quedamos. Ah, no me va a pasar así. Tengo que pasar de esta forma, nomás entonces. Ya está. Entonces, como les decía, ¿no? En esta imagen podemos ver el vestuario. Acá tenemos una imagen del joven que está yendo con su jean, sus zapatillas. Acá la otra imagen, ¿no? Que hay unos olores no tan agradables. El maquillaje acá de la señorita está demasiado extravagante, ¿no? Se puso full accesorios incluso. Recuerden que vamos a trabajar a una oficina farmacéutica, no vamos a una fiesta, ¿no? Los accesorios, puedo utilizar de repente, si soy casada, mi anillo, ¿no? De casada. Mi reloj, una pulserita por ahí y las uñas, no me voy a poner uñas moradas, no me voy a poner uñas negras, no me voy a poner uñas azules, ¿no? ¿Me puedo hacer una manicure? Sí, te puede hacer la manicure, pero no te vas a poner color celeste, color que combine con uniforme, voy a poner un turquesa, no, me puedo hacer unos colores pasteles, bien clarito el rosadito, el palo rosa, ¿no? Esos colores. Sí, ¿qué llevan esto? Llevan a generar lo que es confianza,
¿no? El cuidado del cabello. El cabello también es parte de nuestra presentación personal en, ¿no?, en la oficina de atención, en una oficina farmacéutica. Por ejemplo, el cabello no puede ir suelto, así como en la imagen de acá, ¿no? El cabello tiene que ir recogido con una colita. Pero señorita, yo tengo mi cabello chiquito, mi cabello cortito, tengo un cabello de corte hongo. ¿Cómo puedo hacer? ¿Me pongo unos ganchitos o en todo caso me pongo una vincha, ¿no? La longitud del cabello y el peinado, bueno, es acorde al lugar del trabajo. Nosotros, por ejemplo, en nuestra oficina farmacéutica o nuestra botica o farmacia, tenemos siempre que tener el cabello recogido, ¿no? La apariencia debe tener, ¿no?, siempre limpieza y pulcritud. En caso de que el cabello sea largo, recogerse. En algunas cadenas, ¿no?, en las cadenas que te dicen que te recojas el cabello en su totalidad y te pongas una malla, ¿no? En el hospital utilizamos gorra. Utilizamos alguna gorra, ¿no? Gorra de enfermera. ¿Con qué finalidad? Que esto también lleva a lo que es nuestra presentación personal como personal de salud. Ahora, si el cabello tengo tinturado, ¿no? Yo, mi cabello es negro y yo quiero ser rubia. Me puedo pintar de rubia, pero tengo que retocar mi raíz. No va a estar, ¿no?, las raíces todas crecidas, el cabello todo descolorido, naranja. Me echo mi baladache, que está muy de moda, ¿no? Y ustedes que son jovencitas, están toda la moda, se han hecho su baladache de color azul. Ya está, me lo recojo el cabellito, pero ahora está todo azul, pero se ha ido el color azul, ahora cómo ha quedado, anaranjado, amarillo, ¿no? Entonces tengo que teñir ese cabello, tengo que ponerme un color adecuado para mi punto de trabajo. Otra cosa también, mira, vemos la imagen acá. Está bien peinadita, se ha hecho la raya al medio, se ha hecho su moñito, su colita aparentemente, pero ¿qué es lo que tiene? Tiene presencia de caspita, ¿no? Nosotros tenemos productos para recomendar, nosotros como personal de salud podemos, sabemos, ¿no?, qué productos vamos a utilizar para, ¿cómo se llama?, para combatir lo que es la caspa. Entonces, no puedo ir así, si no me lava 2 días, aparentemente el cabello está con caspa. Eso también genera, como le está viendo el cliente y te va a preguntar, señorita, ¿un shampoo anticaspa? Sí, señor, este shampoo es muy bueno, le voy a decir, pero sin embargo, mi cabello está lleno de caspa, ¿no? Y el cliente en su mente va a decir, ¿y si me ofrece este, por qué ella no usa? ¿No? Esto también, ¿no?, como dice, aplica para el personal, ¿no? Que el cliente te vea, ¿no? Que te vea cómo vas. No vas a ir con jean, no vas a ir con ropa deportiva, no vas a ir con un calzado, no vas a ir con zapatillas, con gorras. Con blusa en tiritas, ¿no? Muchas veces yo me he ido a un establecimiento, una botica, por ejemplo, le he visto a la señorita con su polito de tiritas y su chaqueta toda abierta, toda relajada la señorita, ¿no? Gorras tampoco, escotes, no voy a ir con una blusa o una chaqueta toda escotada, ¿no? Mientras yo le esté explicando al cliente qué va a tomar para su dolor de muela, el cliente va a estar concentrado viéndome el escote. Las bermudas tampoco, las sandalias peor, ¿no? Y ahora mucho de moda está que vamos, ¿no?, vamos con zapatillas y con legging. Esto se ve realmente, no se ve tan agradable como personal de salud. ¿Con qué puedo ir, señorita? Me van a preguntar. Puedo ir con mi chaqueta, ¿no? Con mi chaquetita blanca o mi guardapolvo, mi mandil blanco, con mi pantaloncito de vestir y mis zapatitos cerrados. Porque el zapatito abierto, las sandalias, también no genera lo que es una pulcritud, no genera una buena presentación personal como para personal de salud, ¿no? No hemos ido nosotros al hospital y hemos visto a la enfermera que nos atiende en emergencia en sandalias, no, siempre su zapato cerrado. En caso de los varones, ¿qué puedo llevar? Puedo llevar un pantalón igual de vestir, drill, ¿no? El drill también no es un pantalón ya muy, no es una ropa muy sport, una camisa manga corta o manga larga, ¿no? Pero más no ropa deportiva. Nuestra presentación personal también está, ¿no?, en hacer ejercicio. Se procura mantener un buen aseo e higiene personal. Muchas veces me he comido mi ceviche y así me estoy yendo al establecimiento. ¿Y esto a qué va a llevar? ¿No? Mi compañera me va a hablar, mira, me estoy cambiando el sencillo, no me estoy dejándote el cuadre de la caja, X. Y a la hora que me esté hablando, bueno, ahora todavía nos salvamos por la mascarilla, pero ¿con qué vamos a ir? Vamos a ir con un olor a pescado, a mariscos, ¿no? Porque no me he lavado, no me he cepillado los dientes. Dormir, ¿no?,
debidamente o adecuadamente. Imagínate, me voy a dormir a las 5 de la mañana y tengo que estar bien parada en mi establecimiento a las 7. ¿Qué voy a estar? Ojerosa, de sueño, y a la hora que viene el cliente voy a estar bostezando. Eso también no es una buena presentación. Practicar deporte, ¿no? O practicar algún tipo de relajación. Por ejemplo, bailar, deporte. No, no bailar, irme a la discoteca hasta las 5 de la mañana. No. Puede ser un fin de semana, que mañana es mi día libre, lo puedo hacer, eso también me va a relajar. Pero que me vaya hoy día, ¿no? A relajarme a la discoteca y mañana tengo que estar bien para las 7 de la mañana, ¿cómo voy a estar? De sueño, voy a estar de mala gana, voy a estar toda desalineada, despeinada, ojerosa. Tener una alimentación balanceada, también, como personal de salud, a veces la gordita, ¿no? O había un doctor en el Pedregal bien gordito, y cuando ibas, ¿qué te recomendaba? Seguro tienes diabetes, y sí, el doctor era bien gordito. ¿No? Alimentar tu espíritu y mantener una paz contigo mismo. Si a veces de repente tenemos un tipo de problemas, ¿no? Para todo hay solución, menos para la muerte, ¿no? Y conservar un buen estado de salud. Esto no solamente nos va a ayudar para el ámbito de trabajo, también nos ayuda para nuestro entorno, para nuestro día a día. Muchos de nosotros tenemos hijitos, algunos somos papá y mamá, ¿no? Es de repente el trabajo de papá y mamá que hacen muchas de las señoritas. La verdad es un trabajo, no sé, para quitarse el sombrero. Las mamás se levantan, dejan el desayuno, vienen, trabajan, salen, se van a hacer las tareas de sus hijitos. La verdad, ¿no? Creo que Dios, sin de repente, ¿cómo se llama? Menospreciar el trabajo del varón. A veces la mujer hace doble hasta triple papel, ¿no? O triple trabajo. Porque eso de ir, limpiar la casa, levantar la casa, todo eso es un trabajo también, ¿no? Mi esposa no trabaja, solamente cuida la casa, o solamente está en la casa. Entonces, ¿qué hace cuando se queda en la casa? Duerme todo el día, ¿no? Si no trabaja, trabaja incluso desde las 5 de la mañana que se levanta a hacer el desayuno para que el niño vaya al jardín, trabaja para que el esposo se vaya a trabajar, trabaja levantando haciendo la cama, trabaja recogiendo la ropa, trabaja lavando la ropa. Es un trabajo que muchas veces, ¿no? No tiene sueldo, dice, no tiene vacaciones, no tiene sueldo. Entonces, eso a veces nos va a llevar, ay, estoy cansada, ¿no? Y así tengo que ir a trabajar. Deben sentirse orgullosas de que ustedes mantienen una casa, mantienen un hogar pulcro, limpio, y encima de eso van a laborar a un establecimiento farmacéutico. Algunas todavía están estudiando y trabajando, peor todavía, para quitarse el sombrero. Uh-huh. Ya está. Vamos, antes de pasar al otro punto, hasta aquí, ¿tenemos alguna consulta? A ver en el chat, ¿alguna consultita? Ninguna consulta. Entonces, continuamos. Cualquier consulta lo podemos hacer en el chat y absolvemos sus dudas. ¿Ya, señoritas? Jóvenes, ya está. Presentación del punto de trabajo. Acá también muy importante, ¿no? La presentación en el punto de trabajo, en la oficina farmacéutica, en la botica, en la farmacia, en la droguería, ¿no? Puede ser poco higiénico, ¿no? El comer. Mira, acá la señorita está en su farmacia ahí, ¿no? Está comiendo su sanguchón. Acá estaba atendiendo, pero justo vino un cliente y quería una recomendación y para levantarse empujó y se le cayó el vaso de jugo, de té, ¿no? Acá está atendiendo y está con su plato de chaufa. ¿Y esto qué va a pasar? De repente, ¿no? Pero señorita, yo lo he recogido, yo sí como, ¿no? Yo sí como en mi botica, en mi farmacia, yo sí como. Traigo mi tapercito, ahí como, pero yo agarro, lo boto en una bolsita y lo boto ahí. Eso, pero esos olores, esos residuos, ¿a quién van a hacer llegar? A nuestros amiguitos de cuatro patitas. No sé, algunos casos, ¿no? Yo he tenido también he visto, ¿no? Que hay ratoncitos en los establecimientos. ¿Qué se comen? Se comen el salvado de trigo. Te hacen como nosotros llamamos, ¿no? Criollamente decía, ñuto, me hace ñuto, me tritura, me carcome. Todavía las pastillas caras. Se come las pastillas este ratoncito. Entonces, no podemos comer frente a nuestro monitor, frente a nuestro, en el mismo punto de trabajo. Señorita, pero yo trabajo más de 8 horas, ¿no? A mí me va a dar hambre. Y yo tengo mi hora de, ¿no? Muchos establecimientos tienen hasta su hora de break. ¿Y qué hago? ¿Qué puedo comer? No me voy a traer este chaufa, ¿no? Imagínate si hay un chaufa de mariscos. ¿Qué me va a hacer? Me va a contaminar todo el establecimiento. Va a oler desde el cliente. ¿Estoy entrando a una farmacia o estoy entrando a un restaurante? Va a decir.
¿no? Entonces, acá se me cayó el jugo. Lo primerito que va a pasar, se me va a malograr el teclado. Lo primerito, así sea una gotita, se me va a malograr el teclado. ¿Esto a qué va a llegar? A que mis funciones, mi trabajo, se paralice, ¿no? De repente tenía solamente una máquina y con esa máquina o con esa computadora hago mi cardex. O esa computadora cobra, ¿no? De esa computadora salen lo que es, por ejemplo, los comprobantes de pago. Se malogró. Ahora no sé cuánto está el precio. El cliente va a venir, ¿no? Me va a pedir mi boletita. Recuerden que tenemos que entregar boleta por el tema de la SUNAT. Entonces me va a retrasar el trabajo. Entonces, si llevo mi tupper, ¿qué puedo hacer? ¿No? Llevar una comida que no sea tan, tan fuerte, tan olores penetrantes. Puedo comer, sí, pero con mucho cuidado, que no sea delante del cliente, que no sea en mesón, que esté frente al cliente. A veces me siento ahí abajito del mesón, me siento, estoy comiendo mi tuppercito. Viene el cliente, me paro, sí, y ahí estoy con mi boca llena. ¿Qué va a llevar? ¿No? Ay, ay, con mi boca llena te lo estoy atendiendo. Eso se ve muy, 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 muy recontra mal. Entonces, me puedo adecuar a un espacio donde pueda comer. Termino de comer, ¿no? Y de repente estoy, trabajo de a dos. Entonces, yo entro a comer y ya tú entras luego. ¿No? Puede ser poco higiénico y esto va a generar a que se aparezcan las mosquitas, ¿no? Y como les decía, lo primerito, los roedores. Una recomendación frente a esto que hemos estado viendo hasta ahora, hagamos más grata nuestra convivencia diaria y proyectémonos siempre una imagen acorde a nuestro sitio de trabajo. Si yo estoy en un sitio, una oficina farmacéutica, entonces tengo que ir bien pulcra, ¿no? Bien limpiecita, porque mi trabajo es de salud. Mi botica es salud, ¿no? Tengo que ir bien limpiecita. No te digo que te compres cada semana tu ropita, tus zapatos, no. Puedes ir con un mismo zapatito, pero bien lustradito, bien limpiecito el zapatito, la chaquetita, ¿no? Puedo tener dos chaquetas. Hoy día me pongo, la lavo. Y la otra, ¿no? Es que no ha secado mi uniforme, por eso he venido así con este jean. Y que mi zapato se ha roto, por eso he venido con esta zapatilla, ¿no? Nosotros tenemos, ahorita, ¿no? Los que estamos haciendo prácticas en las boticas piloto, tenemos un uniforme. Bueno, el uniforme que nos brinda la institución, un uniforme institucional que es parte, ¿no?, de nuestro uniforme para dar las recomendaciones, para atender al cliente. Entonces, tenemos que estar bien pulcras y limpiecitas. El cabello recogido, como les decía, ¿no? Hagamos más grata nuestra convivencia diaria. Si nosotros hacemos prácticas o ya estamos trabajando en una oficina farmacéutica, ¿cuántas horas estamos en ese establecimiento? Estamos más de 6 horas. 6, 7 horas. Y las que están trabajando de repente, ¿no? Muchas de ustedes de repente hasta ya trabajan en una botica, la botica del barrio, o ustedes mismas tienen su botica, ¿no? ¿Cuánto tiempo están fuera de casa? 8, 10, algunas hasta 12 horas. Entonces, hagamos de nuestra convivencia diaria algo muy grato. ¿Por qué? Porque estamos trabajando prácticamente ahí, el trabajo es nuestra segunda casa. Así me decían, el trabajo, señorita, es como mi segunda casa, porque paro más en el trabajo que en mi casa. En mi casa solamente llego a dormir, ¿no? Entonces, siempre hagamos que nuestra convivencia diaria sea la mejor. Ay, mira, entró esta chica nueva y no me cae. Le voy a hacer bullying, no le voy a hablar, no le voy a decir nada, no le voy a decir la palabra. ¿Qué le importa? ¿No? ¿Qué va a pasar esto? Imagínate, todos hemos empezado desde abajo, nadie ha nacido sabiendo. Algunas, no creo que tenemos alumnas de cuarto. Ahorita nuestra formación de cuarto ya al menos tenemos noción que para qué sirve una amoxicilina, un ciprofloxacino, una fenazopiridina, ¿no? Si viene un paciente con infección, de repente ya tengo una noción al menos de qué le voy a dar. Pero en el primer año, segundo año, perdón, primer semestre, segundo semestre, ¿sabíamos nosotros para qué era un ciprofloxacino o qué le podía dar cuando viene con la fiebre? No, de repente ya por conocimiento, porque desde siempre mi mamá me ha dado paracetamol, ya conocía, pero existe una gama amplia de medicamentos, ¿no? La farmacología es súper recontra amplia. Los alumnitos de cuarto todavía ahorita están a la mitad de su formación, se podría decir. Los alumnos de quinto, de sexto, ya están ya listos para salir a la cancha. Ya si viene un cliente y te pregunta, señorita, ¿qué puedo tomar para tal cosa? Señor, usted puede tomar esto, esto y esto, ¿no? Y de repente en un taller más adelante, de repente lo vamos a tocar. Pero ya segura de lo que estás ofreciendo, ¿no? Y no le voy a hacer bullying a mi compañera. Ay, no, esta no sabe. Ay, ¿qué me importa? Pues no sabe.
Ya estás una semana, ya debes saber, ¿no? Te preguntan, amiguita, disculpa, ¿cómo se vendía este producto? O en el sistema, ¿cómo hago para que me imprima la boleta de repente? Ay, ya estás una semana, ya debes saber, ¿no? Nosotros de repente no nos han tratado así en enseñanza. Nosotros tenemos que enseñar. Por enseñar, no, pues no, ¿no? Dice, entre más enseñas, tú también vas a aprender más, ¿no? Ambos aprendemos. Tú me enseñas ahorita algo, yo te voy a enseñar algo, ¿no? Algo que de repente que tú sepas y yo no sé, entonces las dos vamos a aprender. ¿Ya? Y para terminar con nuestra convivencia, dice, cosas que tengo que dar todos los días. En el día a día, ¿qué tengo que dar? Por ejemplo, mi amistad, como les decía, viene una compañera nueva, hola, no le voy a decir, ¿no? Viene la encargada, ¿no? La jefa de prácticas y les dice, señorita, ¿saben qué? Digamos un ejemplo, María, desde hoy día va a trabajar contigo Juanita, ¿no? Entonces, yo como María, ¿cómo le tengo que recibir a Juanita? No le voy a decir, hola, ahí pon tus cosas y vienes. No. Mal, pues, mal. ¿Cómo yo tendría que recibirle? ¿Qué tal, Juanita? ¿Cómo estás? ¿No? Yo soy María, bueno, vamos a trabajar juntas, ¿no? Y ya tienes experiencia de repente la compañía tiene más experiencia que yo, un ejemplo, ¿no? No tengo experiencia, mira, primera vez voy a trabajar en farmacia, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Qué conoces, por ejemplo, de medicamentos? Preguntarle por ahí. Ah, yo conozco la Pronax, conozco la aspirina, conozco el ibuprofeno, ya está, perfecto, amiga, mira, poco a poco vas a ir aprendiendo acá, porque nadie ha nacido sabiendo, ¿no? Nadie ha nacido sabiendo, yo te voy a enseñar, así como yo atiendo, así tú me tienes que ver como yo atiendo, si fuera posible, vas anotando en tu cuadernito, así como yo atiendo, yo me dirijo al cliente así, ¿no? Y de repente en algún momento son amigas, hasta yo he visto, ¿no? Que en establecimientos hasta llegan a ser comadres, incluso hasta cuñadas llegan a ser. ¿Por qué? Porque se ha creado esa amistad, ¿no? Desde el inicio, ay, pero si alguien, hola, ¿qué tal pasa? ¿No? Ahí está, no me cae desde el inicio, ay, es una chinchosa, ¿cómo voy a trabajar con ella? ¿No? Llega a la semana, ay, no, ya no ha ido más. ¿No ha venido la señorita nueva? No ha venido. ¿Por qué? No sé. Obvio que no ha venido porque ya desde el primer momento le he dado un maltrato, no le he dado, tampoco le voy a dar mi amistad porque de repente no soy de ser amigas. Yo no quiero que sea mi pinky friend de repente, ¿no? Pero brindarle un trato amable ahí en el puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque vamos a convivir más de 5, 6, 8, 10 horas ahí en el establecimiento. Comprensión, ¿no? Viene el cliente y le pregunta, señorita, ¿qué puedo tomar para la infección urinaria? Y soy nueva. Entonces, la antigua me tiene que comprender, entender, ¿no? Me tiene que comprender y entender. ¿Qué, por qué? Que recién yo me estoy iniciando. Ya que dice, ¿sabes qué? Ya, señora, le vamos a dar esto y este otro de repente, ¿no? Entonces, tiene que entender que la compañera que ingresa no siempre viene aprendiendo. Bueno, el amor se dirige o tiene bastantes ramas, ¿no? El amor por nuestros hijos, el amor por nuestra pareja, el amor por nuestros padres, el amor por nuestro perrito, nuestro gatito, ¿no? El amor por nuestro punto de trabajo. Nosotros llegamos en un tiempo de repente a tener un trabajo que queremos tanto, que a veces nos hace difícil renunciar, ¿no? Ah, ya estoy 10 años en mi trabajo. Yo, por ejemplo, empecé trabajando en una empresa de transportes, ¿no? Y después, cuando ya quería estudiar y a otra carrera, entonces, ¿qué tenía que hacer? Dejar, ¿no? Esa empresa de transportes. ¿Por qué? Porque ya no me va a alcanzar el tiempo para estudiar. De repente, en un inicio, sí, pero después ya me decían, ¿sabes qué? Ya estás en tu tercera, ya tienes que hacer tus prácticas, ya tienes que buscar otra empresa que sea acorde a tu formación para que puedas hacer tus prácticas. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Despedirme de mis amigos, ¿no? Y de mi empresa, tantos años, gracias a esta empresa he viajado, gracias a esta empresa he tenido muchos premios, muchos sorteos, muchas cosas que me he ganado, ay, tengo que dejar mi trabajo, ¿no? Entonces, también ahí le llegamos a tener tanto gusto a veces al trabajo. Bueno, de repente hay jovencitas todavía, ay, no creo, pero una vez que lleguen ya a mi edad, ¿ya? Van a ver y van a decir, ay, yo quiero tanto mi trabajo, tanto que a veces hasta quieren estar en el trabajo que en la casa. Yo veía, en verdad, chicas, que tú no entras a la una, a las 11 está ahí. Sí, sino que me aburrí en mi casa porque, ay, mi esposo va a venir con su cara, va a venir renegando, ay, mejor estoy en el trabajo, aunque sea acá sentada haciendo hora, ¿no? Quieren tanto su trabajo. El respeto primero tiene que primar por nosotros, respeto por nosotros,
respeto por el compañero, ¿no? Imagínense, una compañera que ingresa hoy día a trabajar conmigo es mayor. Yo no lo voy a decir pues de frente, a ver, Marilú, no le voy a decir, tengo que decirle señora Marilú, hasta que ella me lo permite, me diga, no, dime Marilú nomás, ¿no? No le voy a decir, a ver, Marilú, a ver, hey, tú, a ver, pásame esto, hey, ¿no? También se ve horrible, se ve feo. Delante del cliente y le dice, a ver, ¿cómo te llamas, a ver, chiquita? Pásame tal cosa. No, no hay respeto. Igual hacia el cliente. Hacia el cliente siempre tenemos que dirigirnos de usted, nunca de tú. Así sea un niñito, un jovencito, siempre de usted. Sí, vas a tomar esto cada tantas horas, señora y abuelita con su bastón. Quiero meloxicam, de repente te pide. Vas a tomar esto cada 12 horas, si te duele mucho. Si no duele, cada 24 horas. No, así nosotros nos dirigimos a nuestros papás, a nuestros abuelitos. No, siempre de usted, ¿no? El respeto. La alegría. Sabemos que todos tenemos problemas en casa. ¿Quién no tiene problemas? Hoy día mi perrito ha estado mal, estaba que vomitaba, ¿no? Es parte ya muchas veces de una familia, el perrito, el gatito. Entonces voy al trabajo triste, ¿no? Ay, ¿qué voy a hacer? Para todo hay solución. Me he peleado con el marido. Voy a ir renegando, voy a ir enojado. Tengo, ni bien entro al establecimiento, tengo que dejar en la puerta, sacudir mis pisitos, respirar profundo, ya no voy a llevar mi trabajo, mi problema al trabajo, ¿no? Salgo del trabajo, ya recojo otra vez mi problema y ya llego a mi casa, ¿no? El cariño, bueno, ahí he visto yo establecimientos, he visto grupos, ¿no? Que se forman muy grandes con el cariño, la amistad. Es su cumpleaños. Mira, ¿sabe qué? Mañana es el cumpleaños de Juanita. ¿Qué hacemos? Habrá que comprar una tortita, pues, ¿no? Ya está, perfecto, le comemos tortita. Viene Juanita al cambio de turno, ¿qué le hacen? Le dan su tortita. Es el cariño que se tienen entre el compañero, entre la compañera, ¿no? A ver dónde estamos. Ya está. Como para continuar, ¿no? Nuestra carrera, ¿no? Netamente como formadores o como lo que nos están formando como técnicos en farmacia, algunos de repente farmacia y enfermería, ¿no? ¿Cuál es el valor que tiene que rimar entre ustedes? Desde hoy, desde ahora. Muchas veces, ¿qué decimos? Ah, yo no voy al seguro porque ya tienen unas viejas amargadas. Incluso a veces dice, ah, yo no voy a ir a la posta porque prefiero yo al particular. Porque en la posta atiende una vieja que es así, hablamos, ¿eh? Así escuchamos ahí a la vecina o a veces en la combia, ¿no? Hay una vieja que es amargada, renegada, que siempre está así, ¿no? ¿Qué le falta a esa persona? Le falta empatía. ¿Qué es la empatía? Es la capacidad que poseemos para comprender la realidad de otro. Es ponerse en el zapato de la otra persona, ¿no? Imagínense que yo, me dicen, ¿sabes qué? Necesito que me hagas mañana una presentación en PowerPoint. Me están diciendo a las 8 o 9 de la noche, ¿no? Y la verdad yo no tengo computadora. ¿Dónde tengo que ir para presentar ese trabajo? Yo de repente tengo que alquilarme una cabina de internet, prestarme una computadora de un familiar, ¿no? Que la mayoría en esta situación que nos ha agarrado la pandemia, que nadie sabía, ¿no? Nadie decía, chicos, prepárense, que al otro año va a venir una pandemia. Ya no vamos a ir al colegio, no vamos a ir al instituto, vayan comprándose un buen celular, vayan comprándose una buena computadora. Es más, instálense celular en su casa. Nadie nos han dicho, ¿no? Yo me acuerdo en diciembre que yo llegué para Arequipa, diciembre, enero creo, hablaban, ¿no? Que hay una enfermedad en China que está matando gente. Y como siempre, ¿no? Las enfermedades que llegan, ay, no, pero ahí nomás va a pasar. ¿Qué va a llegar acá? No va a llegar, imposible, ¿no? No va a llegar. Y un día me acuerdo que yo estaba comprando en un establecimiento de farmacia y entra una señora, así apurada detrás de mí. Entra y habla por teléfono, ¿no? Está hablando por teléfono y le dice a su hijo, ya pues hijo, ya estoy acá comprando, voy a preguntar si tiene las mascarillas KN95, porque ya pues de acá te las mando, porque de repente la próxima semana también cierran los vuelos, ¿y cómo te lo mando, no? Terminé de comprar, mientras estaba viendo ahí mi vuelto, todo, agarra y la señora se acerca, la señorita que está teniendo, le dice, ¿tienes mascarillas N95? Le dice, sí señora, está tanto, le dice, ¿no? Ya, a ver, dame, ¿me puedes vender 4 cajas? Le dice. Y la señorita en ese momento le dice, sí, tengo 4 cajas. Le vende las 4 cajas y le dice, disculpe señora, ¿me puedes conseguir más? Le dijo.
Sí, le puedo conseguir. Tengo dos cajas más. Voy a querer cuatro cajas para mañana más. Que lo que pasa es que estoy juntando porque le estoy mandando a mi hija a Italia. Ya la enfermedad está muy fuerte en Italia y necesitamos, y ya no hay mascarillas, no hay alcohol. El alcohol no nos van a, sabemos, ¿no? El alcohol no me van a permitir enviar, pero al menos la mascarilla le voy a enviar, ¿no? Entonces, en este tiempo de COVID, muchas cosas, a muchas personas, ¿no? Nos ha agarrado en el aire prácticamente. Muchos no teníamos celular, no tenemos computadora, no tenemos un buen internet. Algunos, ¿no? Y antes el celular, ¿cómo lo utilizaban? Ah, me recargo, que sirva para entrar a ver a mi Facebook, mi WhatsApp, que era gratis, y ya, mis llamadas, ¿no? Y la mayoría de veces, si me recargo mi teléfono, tenía llamadas gratis, ¿no? Pero cuando empezaron las clases, ya, los niños, ¿qué tenían que hacer? Conectarse a un computador, conectarse a una, a un buen celular, ¿no? La profesora, ¿qué decía? Papitos, mamitas, les voy a enviar lo que es la tarea por WhatsApp. Ahí empezaron los grupos de WhatsApp a mil, ¿no? Todo el mundo tenía grupo de WhatsApp de religión, grupo de WhatsApp de física, grupo de WhatsApp, no sé, las mamás locas ahí. Entonces, señorita, ¿sabe que yo no tengo celular? ¿No? No tengo celular, no sé de qué medio. Ay, no sé, señora, ¿usted de donde sea consigue? No, eso no es ser empatía. La profesora en ese momento, ¿qué ha hecho? Ha hecho malabares también. Ya está bien, le voy a mandar en copias, o vea usted, si es colegio nacional, no vea usted la televisión, y de ahí nomás pues ya me lo manda por WhatsApp, ¿no? Un sinfín de cosas, ya, o si no, que copie el niño. La maestra, ¿qué se ponía? Se ponía en la situación de la mamá, ¿no? Eso es ser empático. Viene una señora, esto llevándolo directamente a nuestra carrera. Viene una señora a nuestro punto de venta y imagínense, está a las justas caminando ahí con su bolsita jalando, de repente está con bastoncito, y nuestra botica queda de repente así con graditas, ¿no? O de repente nuestra botica está, no sé, están justos construyendo la municipalidad y está hueco ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? La clienta no va a poder saltar hasta allá, ¿no? Yo tengo que ponerme en la situación de la clienta. El cliente tiene que sentir que yo estoy ahí en sus zapatos. Tengo que ayudarle, tengo que brindarle, ¿no? Un servicio, porque lo que nosotros damos es un servicio. Viene y te piden, ¿no? Señorita, dame un champú. No te está viniendo a ver la cara, ¿no? Para ver, ay, la chica está bien guapa, le compraré un champú. No, viene por una necesidad. Siempre viene por una necesidad, por un servicio a nuestro establecimiento. Ay, esa señora siempre viene por pañales, por unidad, me da cólera. Todos los días compra uno o dos pañales, no puede comprar día, de repente vende caramelitos, de repente la señora vende verdura, vende fruta, no sabemos, y no le alcanza para comprarse un paquete que está por encima de los 50 soles, ¿no? Entonces la señora va a venir todos los días a comprar sus dos pañalitos por unidad. Entonces tengo que ser empático, atenderle, venderle. Señorita, dame un blister nomás de paracetamol. ¿Cuánto está? Ay, señor, me aburre porque siempre viene a comprar su blister de paracetamol, no puede comprar otra cosa. Señorita, dame una metformina, ¿no? Ay, este señor viene todos los días a comprar su pastilla de metformina. ¿No puede comprarse la caja? No, no sabemos detrás de ese cliente qué hay. A veces de repente no tiene, está juntando ese 50, ese sol para comprarte esa única pastillita. ¿Por qué? Porque es para su seguridad, es para su salud prácticamente, ¿no? Entonces, nosotros como personal de salud, tiene que primerito estar la empatía. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, acá, ¿qué es la empatía? Conciencia, la capacidad, la destreza, solamente para recordar que siempre ponemos en la situación de los demás, ¿no? Las expresiones corporales hablan mucho de nosotros. Estoy así ya. Señorita, dame lo que es un paracetamol, ¿no? Dame un paracetamol. Y estás con la cara y, ay, un paracetamol, voy para adentro. Entonces, tu expresión, ¿no? Ahorita nosotros, por ejemplo, estamos con mascarilla, ¿no? Pero de repente nuestros ojos van a decir mucho, porque estoy con la mascarilla, estoy con la careta, ¿no? Estoy con el protector. Entonces, nuestros ojos, mi manera es, o cuando ves, ay, sí, chanco la mesa, arrastro los pies. Eso también es parte de no ser empático, ¿no? Debemos considerar que todas las personas son iguales a nosotros. Imagínate que tú le atiendes así a tu clientito, pero por ahí, ¿no? En Camaná, igualito le están atendiendo a tu mamá.
¿cómo te sentirías? Me siento mal, ¿no? Cada cliente que ingresa a tu establecimiento, tú tienes que verlo como tu papá, tu mamá, tu abuelita, ¿no? Tu hermano. Imagínate que tu mamá se ha quedado con 50 céntimos y tiene un dolor de muela insoportable. Entonces va a venir por una pastita de ketorolaco para su dolor de muela. O por una pastita para que tú le recomiendas. ¿Y tú no tienes algo más barato? No, señora, no tengo nada más barato. Ese nomás tengo que la toma te cuesta 4 soles. No. Siempre ponerse en la situación del cliente. Esta es la empatía, ¿no? El beneficio de la empatía hace que nosotros seamos más humanos, ¿no? Seamos más humanos. La empatía nos va a hacer que nosotros seamos más humanos. ¿Ya? Solo la empatía, solo hay empatía cuando el cuerpo está en sintonía, ¿no? En calma, sensible. Porque si estoy renegando, estoy estresada, estoy que chanco todo, no voy a tener empatía. A mi mente, ¿qué voy a tener? Voy a tener celo, cólera, ¿no? Entonces, un personal de salud no puede trabajar así, con cólera, con recelo, malcriada, con gestos. No, en el hospital no puedo venir así a trabajar con, de mala gana, renegando. Entonces, esa carrera, me he equivocado de carrera en todo caso, si yo voy a ir a trabajar así. No puedo, no puedo ir a trabajar renegando, no puedo trabajar malhumorada. Porque imagínense, va a decir, ay no, esta señorita, no me gusta cómo atiende. Ay, ya nunca más voy a ir. ¿Qué vas a perder? Vas a perder un cliente. Ay, pero ha venido hoy día por un paracetamol nomás. Ay, ¿qué me importa? Mañana ya va a venir por un paracetamol. Mañana va a venir por su receta completa porque el cliente es hipertenso y diabético. Y va a venir para que le cotices la receta completa para 2 meses. Ya no va a llevar un paracetamol. ¿Qué te va a llevar? Su tratamiento completo que va a estar por encima de los 200 soles. Pero si ya perdiste, ¿por qué? Porque le pusiste justo ese día mala cara. Entonces, el cliente se va a ir a otro establecimiento. Perdemos clientes. Entonces, no podemos estar nunca, nunca, nunca de los nunca con mala cara. ¿Ya? El orden y la limpieza. Eso también es muy, 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 muy importante. ¿No? El orden genera primerito confianza. Cuando tú invitas a tu amiga a tu cuarto y está todo ordenado y te dice, ay, qué bonito su cuarto acá de mi amiga, mira qué bonito. Pero si tu media está tirada por acá, tu cartera amontonada por allá, tu ropa está todo eso, tu cama sin tender, ¿qué genera? Ay, esta chica es una bien desordenada, es hasta cochina creo que es, ¿no? Hace que la entrega sea más rápida. Bueno, esto en nuestro punto de venta, en nuestro establecimiento. El orden y la limpieza hace que nuestra entrega sea más rápida. Imagínate, si está todo ordenadito, señorita, dame 3 litros de alcohol. Si está todo botado, ¿en dónde está pues el alcohol? Ay, todavía te dicen, ¿no? El típico caso, ay, señorita, rápido, rápido, se me va la combi, pasa la combi, señorita, rápido. Pues si está todo desordenado, desalineado, ¿qué va a hacer? No vas a encontrar. Hasta incluso, ay, señor, no lo encuentro, le devuelvo nomás su dinero, ¿no? ¿Qué más hace? Que tenga un buen manejo del stock. Pero si está desordenado, no tengo Cardex. Muchas veces las boticas pequeñas no tienen Cardex, ¿no? No llevan un control en una máquina, en una computadora, en un sistema, como se llama. Entonces solamente agarro, veo, ay, creo que me llegó alcohol. Ay, no sé. Ay, pero estará allá. Y si voy, si no está. Ay, pediría una caja más de alcohol. En mi petitorio hago una caja de alcohol. Ay, ayer he vendido Electrolyte. ¿Habrá Electrolyte? Ay, está todo desordenado. Ay, me da flojera. A ver, ¿no? Esas cajas están amontonadas. Ay, pediré. Eso genera pérdida. ¿Por qué? Porque está amontonada ahí la mercadería y no se mueve. Pero si está todo alineadito, todo ordenadito, ay, no, mira, ya no tengo ya alcohol. Les tengo que pedirme, ¿no? Una cajita de alcohol para surtir, ¿no? Eso es generar un buen inventario y manejar un buen control del stock. ¿Ya? Mire, el desorden genera pérdida, ¿no? Como les decía, el desorden es sinónimo de mal trabajo. Imagínense acá, si te dan una amoxicilina, ay, ¿dónde estará la amoxicilina? Pues, en todo ese desorden, ¿dónde voy a encontrar la amoxicilina? Ya, señorita, apura, se me va la combi, apura, señorita, ¿no? Ay, señora, ya, no encuentro, señora. Le has hecho perder a la señora como 5 minutos esperando por una amoxicilina de un solo. Sin embargo, no está. Y se va, ay, justo estaba de tu mesa bajita. Ay, acá estaba puesta amoxicilina, ¿no?
¿no? Viene este, a inspeccionarnos, ¿no? Viene, viene la ENDE que regula o que ve lo que son este, los establecimientos farmacéuticos, nos cierra. Solo por encontrar, mira, ahí encontramos cajas, ¿no? En la primera imagen encontramos tarros de leche, uno este, apilado encima del otro. Ahora, si la lata está dañada, está abollada, eso ya no podemos comercializar. Eso puede generar algún daño en el consumidor. Entonces, si la lata está toda apilada ahí en el suelo, en el piso, ¿qué va a generar? Que se caiga, se abolle, ¿no? Eso ya no se va a poder vender. Demora hacer en el trabajo, pérdidas por el desorden, falta de stock y sobre todo vencimientos, ¿no? Nosotros nos ha dicho, ya sabe qué, señorita, este, vamos a hacer inventario cada 2 meses, en las boticas o en las cadenas hacen cada mes, en los hospitales, me acuerdo que se hacía este, para ver el tema de, del control del stock y de los vencimientos, se hace este, cada mes o cada 2 meses, dependiendo del químico farmacéutico, ¿no? Si el producto, este, tengo una caja de Apronax, ya, ¿cuándo ha entrado hoy día? Ha entrado, es, ¿cuándo ha entrado? Está entrando hoy día 16 de este, y tiene una fecha, mayo, ¿no? Tiene una fecha, este, vencimiento mayo de 2022, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que mover esa caja, para que hasta mayo ya no tenga, y en mayo, imagínense, este, llega mayo, pero en abril me entró otra caja de Apronax, ¿no? Y en el anaquel le pongo uno detrás del otro, entonces, como este, como sea, lo acomodo y ya. Entonces, llega la hora de hacer inventario y ese Apronax que tenía por unidades que tenía que vencer en mayo, sigue ahí, pero sin embargo, ya abierto, yo ya he abierto la caja que vence en el 2024. También me genera pérdida, también me va a generar pérdida, ¿no? Para mi establecimiento, para mi botica, ¿ya? Cargo de confianza, ¿no? El cargo de confianza, eso es muy importante, ¿no? Nosotros, por ejemplo, desde cuando tú ingresas al establecimiento, te dicen, señorita, ¿sabe qué? Mire, esta es la botica, el propietario te deja el propietario, el encargado, ¿no? Mire, esto, están acá los productos, esto de acá, mira acá, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estando en una botica, no, casi muchos no tienen cajero, no tiene una persona que se encargue de cobrar, a no ser que sea el dueño, pero el dueño no va a estar ahí sentada a las 12 horas. El dueño tiene que hacer también sus trámites, ¿no? Tiene que, de repente tiene 2 establecimientos, tiene que ir a ver los establecimientos, tiene otro trabajo, de repente aparte de tener la botica, no sé. Entonces, ¿qué va a hacer? Te va a dar un cargo de confianza. Si sabe qué, mi acá te estoy ante un sencillo para que tú trabajes con esto y des vuelto. Ay, como no está el dueño, voy a vender un alcohol, ya me lo voy a meter al bolsillo los 10 soles, ¿no? Entonces, ese cargo de confianza no puede fallar en nosotros. No, no puede fallar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando con plata, con dinero ajeno. Nosotros nos han contratado para vender, para llevar orden, para este, cuidar de esa botica. Esa botica tiene que ser prácticamente como nuestra. Yo no tengo que hacer que se pierda ni una aguja, ¿no? Ni una aguja. ¿Por qué? Porque eso es pérdida para mi establecimiento. Y si trabajo en cadena, peor, ¿no? Si se perdió la aguja, al final me hacen inventario, no, ¿saben qué? Falta 10 agujas. ¿Cuántos técnicos somos? Somos 4, ya. Las 10 agujas se va a repartir en los 4 técnicos, ¿cuánto le queda a cada uno? Será 20 céntimos. Ay, 20 céntimos no es nada. Se perdió una leche, ¿cuánto cuesta la leche? 100 soles. ¿Cuántos técnicos somos? Somos 4. Pero si yo no he hecho esa leche, que no sé cuánto. No sé, igualito los 4 pagan, ¿no? Entonces, el cargo de confianza. Si yo veo, ¿no? Que mi compañera, yo le he visto a mi compañera que no, este, no anota. Muchos de repente tenemos un modelo de anotar, otros tenemos sistema, ¿no? Que descargamos mediante un Cardex. Otros, si llevamos el control así solamente un cuadernito o un formato, nada más anoto, ¿no? Aspirina, tanto, ¿no? Amoxicilina, 10 unidades, le cobré 2 soles, tanto. Y al final sumo, ya está. Ay, me voy a llevar 5 soles, no lo voy a anotar este test de embarazo. No. No, todo da, este, en esta vida todo da vueltas, ¿ya? Ahora, si yo por ahí, ¿no? De repente, este, apurada sacando el producto y se cae un jarabe. Se cayó, se rompió el jarabe. Ay, agarro, lo empujo para atrásito y ya nadie se ha dado cuenta. Después hago inventario, hago limpieza, encuentro el jarabe todo roto, todo botado, todo chancado atrás. ¿Quién ha hecho? Ah, no sé. No, no, yo no lo he visto, ¿ah? A mí ni me digan porque yo no lo he visto, ¿ya? Entonces, eso también es, este, también, ¿no? Parte de la confianza que te están dejando el local, la tienda, el establecimiento.
Entonces, tú tienes que cuidar, como, ay, sí, se me cayó, me van a descontar. Voy a hacer un accidente laboral, ¿no? Hace un accidente laboral y de repente ahí el establecimiento tiene sus normas, sus reglas, pero accidente laboral ya lo pasaremos como CARDES o como accidente laboral, pero no ocultar, ¿no? Y al final dice, ¿no? Pero si se perdió, a ver, me llevé esta leche, ay, ya me llevo la leche y ya nadie se va a dar cuenta, ¿no? Son 100 soles, justo necesito para pagar mi agua, mi luz, ya me lo guardaré, pero nadie se da cuenta, como no sé dónde está la dueña. Viene más tarde mi compañera, ¿no? Trabajamos entre tres, ¿no? Trabajamos entre tres y a chicas, ¿sabe qué? Falta una leche. Y acá las que trabajan solamente son ustedes tres. ¿Qué hacemos? Ya, descontaré la leche entre las tres, pues las tres la pagarán. ¡Ay, se pasó esta compañera! ¿Cómo nos hace pagar la leche? ¡Ay, ya! Ahora, en su otro turno yo me voy a llevar un pañal, ¿no? Entre nosotras mismas nos estamos choreando, como se dice. Yo le choreo a mi compañera, ¿no? Hablando así muy criollamente, ¿no? Yo a mi compañera misma le estoy sacando prácticamente de su bolsillo y ella también, una con otra. No debe pasar eso. Si yo veo, ¿no? Aquella compañera así hace, ah, no, le diré a la doctora, le diré a la farmacéutica, le diré a la encargada, le diré a la dueña, ¿no? No puede hacer eso. Que va a otro lado a hacer, pero acá no me va a venir acá a perjudicar, ¿no? Todo tenemos que hablar, decir. ¿Ya? Ahora, acá sí es un punto muy importante. Nosotros, dice, ¿cómo empezamos la atención? ¿No? Acá voy a dejar un ratito de compartir. ¿Ya? Un ratito de compartir. Y vamos a empezar con esto. A ver. A ver. Ya está. Ahí me ven, ¿no? Con mi mascarilla. Me ven con mi mascarilla. Viene el cliente. ¿No? Va a venir el cliente. Dice, empezamos con un saludo cordial. Saluda, primero. El saludo también se puede hacer mediante el contacto visual. ¿Ya? Imagínense, viene el cliente y yo voy a estar así parada en mi botica. Hasta parada, así voy a estar. Chateando, viendo qué me ha mandado hoy día mi esposo, qué han publicado mis amigas, ¿no? Viene el cliente, estoy con mi mascarilla, todavía estoy así. ¿Así? ¿Qué va a llevar? Pase. Dejo mi teléfono. Ay, estoy haciendo mi TikTok todavía. Dejo. ¿Sí, qué va a llevar? No, se ve feo. Sí, pase, qué cosita, ¿no? Se ve horrible. ¿Cómo tenemos que nosotros atender? Siempre estar dispuestos a la atención, ¿no? Como hemos dicho al inicio, una posición que sea acorde del punto de venta donde estamos. Ya estoy con mi mascarilla, de repente, sí, un momento me voy a sofocar, estoy solita, ya, bueno, me quito la mascarilla muy bonito, y viene el cliente, me pongo rápida, ¿no? Pero no está todo así. Viene el cliente. Señor, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido, ¿en qué le puedo ayudar? ¿No? Puede ser uno de esos saludos. Otro, señora, buenas tardes. ¿Qué le atiendo? Puede ser otra forma, ¿no? Buenas tardes, señor, buenas tardes. Dígame, ¿en qué le puedo ayudar? ¿No? Pero se ve feo cuando nosotros vamos y le dicen, sí, pase, qué cosita. Entonces estamos con nuestra tijera, ¿no? En este caso no tengo tijera, acá tengo un peine. Sí, ¿qué va a llevar? Jugando así con mi tijera. El cliente que va a decir, ah, esta señorita no me quiere atender, ¿no? Está en otra. ¿No? Entonces, siempre la disponibilidad a la atención. Nosotros nos pagan por estar en ese punto, en ese momento, en ese sitio. Nosotros nos están pagando por atender la farmacia. Pues no nos están pagando por ver el TikTok o por hacerme mi TikTok. Estoy ahí, ¿no? Un ratito, señor. ¿No? O estoy comiendo, ¿no? Como decía Lini, estoy comiendo y salgo con mi manzana, así. Entonces, ¿qué va a generar en el cliente, en el paciente, en el usuario? Imagina, esta chiquita me va a atender, no me va a atender, ¿no? Siempre generando confianza. Esta posición, ese saludo, ese bienvenida, ¿no? Señor, buenas tardes, pase usted, señor, por acá le voy a atender. Eso que genera confianza, ¿no? Confianza para que tú le puedas vender el producto que el cliente quiera, le puedas recomendar. Pero sin embargo, tú le vas a decir, sí, ¿qué va a llevar? Ah, tengo de un sol y tengo de dos soles.
¿Cuál desea? ¿Acaso el cliente sabe con cuánto se va a sanar? ¿El cliente sabe qué producto le va a hacer bien para su dolor de muela? ¿Acaso el cliente sabe? El cliente no sabe. ¿Quién sabe? Son ustedes, ¿no? Que se están formando. Ustedes, como formadores de técnicos en farmacia, saben qué producto le va a hacer bien a ese cliente para su dolor de cabeza, su dolor de muela, su resaca, ¿no? Siempre mostrando disposición a la atención. Eso de estar con el celular, de estar así, ¿no? Chateando, no genera una buena disposición porque estoy yo en otra cosa, más no a lo que el cliente. Sí, señor, pase. Pase, señor, pase, pase. ¿Sí quiero ayudar? No, eso no me va a generar confianza ni una buena disposición al cliente, ¿no? Justo como estaba haciendo mi TikTok, señorita, ¿tienes paracetamol? Sí, señor. ¿Cuántos quiere? Dos pastillitas. Ah, ¿en genérico? No, no tengo, señor. ¿No? Negarle el genérico o negarle el producto. Ay, ese producto está adentro. Ay, por una aguja, por una jeringa. Ay, por una jeringuita nomás. Ay, no tengo jeringa, señor. ¿No? Indagando. Siempre vamos a indagar sobre su necesidad, sobre su malestar. Siempre tenemos que indagar, porque si tú no indagas, vienes y, señorita, te va a decir el cliente, ¿tiene usted para la diarrea? Sí, señor, está un sola toma, ¿cuántas te doy? Pero no sabes si esa diarrea viene con un dolor de estómago, si esa diarrea viene de repente, ¿desde cuándo? ¿A raíz de qué? De repente es un clientito que ha sido intolerante a la lactosa, y se ha tomado harta leche de vaca. ¿Ahorita con qué va a estar? Con diarrea. Pues no, no tengo que darle, vamos a ver eso de repente más adelante. No necesito darle un antibiótico en ese caso, ¿no? Necesito darle un tipo de medicamento por lo que haya tomado la leche, según su necesidad, ¿no? Hacer que el cliente se vaya satisfecho con nuestra atención. Desde el momento que el cliente ingresa, tú tienes que darle confianza. De repente muchos de los establecimientos, ¿qué tienen? Tienen agente, ¿no? Tienen agente, de repente venden otro servicio más que está permitido, venden que agüitas, gaseosas, ¿no? Que están a la entradita a veces, ¿no? Tienen lo que son helados u otras cosas, ¿no? Entonces, hacer que el cliente se vaya satisfecho, de repente ofrecerle algo más, ¿no? Por ejemplo, cuando tú le ofreces al cliente, darle algo extra. Algo extra. ¿Qué le voy a darte algo extra, señorita? O sea, viene por una pastilla, ¿le voy a dar dos? No. El algo extra es la recomendación que tú le vas a dar. Ah, mire, señor, usted está con diarrea, ¿sí? ¿Desde cuándo? Desde ahí, es que lo que señorita, de repente ha tomado leche, es intolerante a la lactosa, no tiene usted dolor, no tiene otro malestar. Ah, lo que pasa, señorita, ayer llegué de Lima, me fui ahí a la parcela de mi hermana y me invitó una fresa con leche. ¿No? Y ahorita tengo la diarrea que ya no aguanto más y yo tengo que viajar, ¿no? ¿Qué me puedo usted dar? Ya, señor, yo le voy a recomendar esto, esto y esto, ¿no? Según su necesidad. Y el extra que le vas a dar, mía, señor, recuerde, ¿no? Mientras pase lo que es el tema de la diarrea, evitar la leche, evitar lo que son las verduras crudas, ¿no? Evitar lo que son las ensaladas, evitar lo que son los productos frescos mientras su estómago se recomponga, señor. Ese es el extra que tú le vas a dar, ¿no? Ese es el extra que tú le das a tu cliente en un establecimiento particular, en una botica, ¿no? Ahorita que nosotros estamos formándonos o estamos haciendo prácticas en las boticas de Camaná, en las boticas piloto de Pedregal. Entonces, tienes que siempre indagar su necesidad. El cliente no sabe con cuánto se va a sanar, ¿no? A ver, hagamos una práctica así rapidito, entre hoy día y mañana, tarea. Para la próxima me van a decir, les voy a dejar esta tarea. Ustedes vayan a un establecimiento de barrio, una botica de la esquina y pregúntenle así nomás, señorita, ¿qué puedo tomar para mi dolor de cabeza? ¿O qué puedo tomar ¿qué puedo tomar para la infección del estómago? Y la botica de la esquina o del barrio, ¿qué te va a decir? Ah, tómate eso, ¿cuánto está? A la toma está un sol. ¿Cuántas tomas te doy? En la mayoría de casos te va a decir así, ¿no? Pero a nosotros nos han enseñado el profesor Martín, ¿no? ¿Qué más tenemos? La profesora, ya me he olvidado los nombres ya, ¿no? ¿Qué nos han dicho? Nosotros tenemos que hacer un uso racional del medicamento. No puedo automedicarme, no puedo tomar una, dos pastillas. Peor si es antibiótico. No puedo darle una tomita de antibiótico, porque imagínate, no le va a hacer ni cosquillas y además me va a estar bajando las defensas.
¿no? Entonces siempre tengo, a ver, corre, vete a una, este, a una cadena, señorita, ¿qué puedo tomar? Ahí te van a decir, el tratamiento para tantos días te sale tanto, te van a decir. Es muy distinto, ¿no? Hacen que no, y se dice, dame una toma, no, porque va a venir el cliente y te dice, ay, pero dame una toma, está muy caro. Ya, señor, pero ya, ya, ¿no? Ya le has dicho que tiene que hacer su tratamiento por 2, 3, 5, las veces que requiere el medicamento. Ya va a llegar a su casa, se va a llevar 2 tomas, ya se va a sentir bien, ¿no? Va a menorar su malestar. Que va a decir, ay, la señorita me ha dicho que tengo que tomar 3 días y solamente me he comprado 2 tomas. Ah, bueno, iré, como me está haciendo bien, voy a comprar unas 2 tomas más. Ya está, va a decir, señorita, dame 2 tomas de esto y te traen las pastillitas, ¿no? La envoltura de la pastilla, te traen. Y te dicen, dame 2 de estas pastillitas, señorita. Te está regresando otra vez a tu establecimiento porque lo que le has vendido, le has generado confianza, le has atendido súper bien, entonces el cliente está volviendo otra vez a que le sigas recomendando, porque tú en un momento le has dicho que tiene que hacer un tratamiento por tantos días. Perfecto. El cliente está regresando otra vez donde ti a hacer más. Pero si le dices, señorita, dame una toma de tal, perdón, o le vas a decir, ¿cuántas tomas quieres? A ver, dame una toma para probar, te va a decir. Pero en ningún momento le has hablado de tratamiento, en ningún momento le has dicho que puede, que tiene que acompañar con otra cosa, nada. Solamente la toma te cuesta 2 soles y ya se fue. Cliente se va a sentir algo, ay, estoy bien más o menos, ya voy a ir a otra farmacia, señorita, ¿qué puedo tomar para tal malestar? Y la señorita de la otra farmacia ya no le va a dar lo mismo, ¿no? Que tú le has dado, de repente ya ella también viendo más o menos su malestar, ¿no? De repente ya no tenía diarrea, ya no tenía, venía por diarrea y dolor de estómago, entonces tú le has dado una toma para diarrea y una toma para el dolor de estómago, ¿no? Porque le has preguntado, ¿cuántas tomas te doy? Le has dicho, ¿no? Entonces el cliente dice, señorita, tengo diarrea, dolor de estómago. No, yo no tengo dolor de estómago. Tenía, señorita, pero solamente tengo diarrea, ¿no? Entonces lo que le has dado le ha hecho bien, pero no le has informado que debería hacer un tratamiento y tenía que haber vuelto. Entonces la otra botica va a decir, ah, señor, tómese usted esto para su diarrea. Y de repente le da su extra más, señor, y dice, ¿cuándo está usted con diarrea? Le va a indagar más. Ah, señorita, yo estaba hace 5 días, y esto, lo otro. Hasta siento, señorita, que ya me he bajado de peso, ¿no? Por tanta diarrea que he tenido. Me he tomado esta pasita, algo me ha hecho. Después en Camaná me compró otra, también me ha hecho algo, nomás, señorita, que no sé qué tomar ya. Y la señorita le va a indagar, le va a preguntar, este le va a dar un tratamiento para 4 o 5 días, repara su flora antidiarreico, bebida rehidratante, no sé. Entonces el cliente se va a ir contento, satisfecho. Ah, esa señorita es la que me ha hecho bien su recomendación. Ah, no. Ahí vayan ahí, ¿no? Por ejemplo, yo cuando voy al Pedregal, escucho así, no, el doctorcito tal es bueno, el doctor tal es bueno, pero yo cuando veo las recetas del doctor tal, ay no, son unas recetas para jalarse los pelos. Obvio que va a ser bueno si está dando una y otra cosita, ¿no? Que de repente no es tan ético. Pero se le va a sanar, obvio que le va a sanar, ¿no? Pero el cliente este que ha ido de una botiquita a comprar una cosa, de la otra botiquita otra cosa, y de la otra botica a comprar otra cosa, obviamente que con la primera, la segunda tomita ya se ha ido mejorando, ¿no? Pero ha necesitado un buen tratamiento que le ha recomendado la otra señorita para que ya no sea lento su recuperación, sino sea rápida, ¿no? Entonces, no olvidemos cuando viene el cliente, primerito, saludo cordial, ¿no? La calidez y la disposición a la atención, ¿no? Siempre mostrar la disposición a la atención, indagando sobre sus malestares, hacer que el cliente se vaya satisfecho, así sea con una toma. Uh-huh. Mostrar que estamos preparados para su necesidad y malestar. No sé si han visto el TikTok, ¿no? Cuando va el cliente, le dice, dame algo para el dolor de estómago, a ver, ay, ¿qué puede? Y se empieza a revisar sus apuntes, de farmacología, se empieza a notar ahí. Ay, ¿ahora qué te voy a dar, pues? Ay, no sé qué te daría. El cliente, dame dolocodralán, ¿no? El cliente le dice, el cliente sabe más, ay, ¿dónde está dolocodralán, pues? Acá estaba, creo, ay, ¿cómo es? Acá está, señorita, acá está, mira, el cliente te está mostrando. Puede pasar a veces de repente, diciendo, ay, ¿dónde está el producto tal? No lo veo. Ay, ¿dónde está? ¿No? Pero no puede ser que el cliente te esté viniendo y diciendo, ¿de qué me vas a dar dolocodralán? ¿No? Claro que me va a calmar el dolor de cabeza. Ay, ¿qué era? ¿Qué le iba a dar? ¿No? Siempre, como les decía, la predisposición a la atención, indagar, no negar. Esa es la no negación te va a llevar a muchos,
a muchos vacíos, porque tú le estás negando hoy día un producto, prácticamente le estás negando una atención, ¿no? A tu clientito, en caso de nuestras boticas. Ya ahora por el coronavirus, por ejemplo, muchos negocios han caído, mucha gente se ha quedado sin trabajo, ¿no? Y la economía, no sabemos cómo va a estar de acá para adelante. La economía todavía está inestable. Tenemos una economía inestable que muchas veces si el cliente antes compraba tarros de tarros, paquetes, paquetes de leche, ahora de repente hasta el niño, como dice mi hermana, decía, ay, gracias a la pandemia, mi hijita ha aprendido ya no usar pañal. ¿Por qué? Porque de repente en un momento ha tenido que parar su trabajo porque su rubro ha parado, ¿no? Muchos rubros han parado, a muchas personas que no eran estables, ¿qué ha pasado? Los han despedido, ¿no? Solamente tenía un contrato por 3 meses, sabe que hasta acá nomás, mira que ya no, que esto, que el otro, no sabemos cómo. Algunas empresas han quebrado, imagínate esos trabajadores, ¿dónde se han ido? Pero sin embargo, el sector salud todavía ha estado ahí, ¿no? Todavía sigue ahora. Entonces, no debemos negar, ¿no? Ni una atención. Siempre ponerse a disposición del cliente, ¿no? Del usuario, ¿ya? Y una despedida cordial. ¿Ya, señora, ahí tiene? ¿No? No. Imagínate la señora, o así sea que venga por un algodón, por una, por un shampoo, por un esto. Podemos, detrás de esa señora que viene a comprarte ese producto, no sabemos qué problemas tiene. Si viene a comprarse un algodón, de repente es porque tiene una mamá que está de repente postrada en silla de ruedas, ¿no? Tiene ya escaras en su espaldita y con el algodón le va a hacer su curación. La niña, la señora que viene a comprar su pañal día a día, de repente, ¿no? Su hijito está postrado, está en hospitalizado, se ha separado de repente la mamá, el marido la ha abandonado, se ha ido. La mamá solamente le alcanza para comprarse ese único pañal diario. ¿Para qué? Para poder, ¿no? Dar una calidad de vida a su hijito mientras ella está trabajando. Muchas veces hemos visto que la mamá trabaja y el niñito al costado. De repente no sabemos cuántas horas está el niño con ese mismo pañal. Entonces, eso es lo que nosotros debemos formarnos. Siempre la buena atención, la buena disposición, la empatía más que todo. Un tema o un punto muy importante estando trabajando como personal de salud, la empatía. Eso nunca, nunca por los nunca, debe salir, ¿no? De nuestro vocabulario, como se dice. Primerito, lo primero, ponerse en la situación de los demás. Pensar que ese abuelito que entra puede ser mi abuelito. Pensar que ese joven que ingresa con su dolor de muela puede ser mi hermano, puede ser mi esposo, puede ser mi enamorado. Pensar que la señora que viene a comprar un solo pañal puede ser mi hermana, puede ser mi mamá, ¿no? Entonces, yo me acuerdo una vez así, llegando a lo que es la empatía, me acuerdo, estaba en un establecimiento y la señorita venía, ¿no? La compañera venía a trabajar con su hijito. Yo decía, ay, ¿por qué viene con su hijito? ¿Cuál? Aparte que el chiquito reniega, hace bulla, no me deja concentrarme, ¿no? No puedo armar este proyecto porque me hace renegar. Ay, qué cólera, así decía en mi mente, ¿no? Pero no llegando muy lejos, un día llego así de muy lejitos, llego, ¿no? Y veo a un familiar muy cercano y se iba con su coche y su mochila. Le digo, ¿dónde te vas? Le digo, ay, me estoy yendo al trabajo con el bebé, pues que no tengo con quién dejarlo, ¿no? No llegando muy lejos, mi familiar estaba haciendo lo mismo y sin embargo yo renegando con la que la otra persona le estaba pasando la misma situación que mi familiar. Imagínense cómo me he sentido esa vez. Yo, ¿no? Yo renegando dentro de mí por la compañera que traía a su menor hijo al trabajo, pero sin embargo en mi casa estaba pasando prácticamente lo mismo. Entonces, siempre, señoritas, jóvenes, ¿no? La empatía por delante. Voy a trabajar en en el hospital. Voy a trabajar en el hospital. En el hospital también es un tema, ¿no? De repente justo me va a tocar atender una receta del CIS. Ay, esta señora me hace, señora, falta llenar esto, ¿no? Ay, ¿por qué no llenas? ¿Por qué no? Tienes que firmar todas las hojas para entregarte el medicamento. No puede ser así. No. ¿Por qué está afiliada la señora al CIS? Porque de repente a veces su economía no le alcanza, ¿no? No le alcanza para ir a una clínica, no le alcanza. Entonces tiene apoyo del gobierno para que le brinde ese servicio, le brinda ese medicamento. Y nosotros maltratamos. Imagínate, mucha gente todavía es humilde. Porque si fuera otra gente así, agarran y te dicen, ¿sabe qué? Y te insultan. Pero si es una gente humilde, se queda calladito, no te dice nada.
¿no? ¿Y por qué no le has dicho algo? Ay, ¿quién va a estar discutiendo? ¿No? Y de repente ya no me entrega. Ay, esa señorita es mala, se agarra luego con las señoritas. Ay, maltrata a los viejitos. Ay, es así, ¿no? Porque vemos. Muchas veces sale ahí en la televisión, ¿no? La señorita tal, hasta con nombre propio, todavía a veces dicen, ¿no? Hasta con nombre propio, dicen, ¿no? En el establecimiento tal, en la botica tal, en la farmacia tal, ¿no? Nos atienden así. Ay, la señorita de no ha llegado tan lejos. Ay, de la Sandrita Pérez, son así, son así. Ay, del Hospital Majes, ay, no quiero ir ahí, ¿no? Ay, yo no quiero ir al Incafarma porque las chicas del Incafarma son unas malcriadas, son unas así. Ay, no, mi farma atiende mal a Gracia, atienden así. Ay, no, esa botica de allá, ¿no? Ay, al doctorcito, yo siempre voy a esa farmacia de la esquina, corre ahí porque ahí atiende un doctor que es muy bueno, es demasiado amable, te atiende, te cura con una sola, te cura. Así una sola, no sé qué pastillas te da, te pone tu inyección, ¿no? Nosotros sabemos que no podemos poner inyecciones en los establecimientos farmacéuticos, está prohibido, pero a veces, ¿no? Si está el químico farmacéutico, está ahí, se arriesgan ahí y ponen. Ese doctor te va a poner una medicina buena, ¿no? Por ejemplo, no llegando muy lejos, ¿quién no le tiene fe a la doctora Elizabeth Romero? Todo el mundo en el Pedregal, colas ahí para la doctora Romero. ¿Por qué? Porque ya la gente que ha generado confianza en ella, ¿no? El trabajo, la manera como les atiende, el servicio que ella les da, ¿no? El medicamento que ella les brinda, hace que el cliente confíe en ella. Vuelve, ¿no? Ay, te voy a poner tu suero, le dice. Ya está bien, le pone el suero. ¿Cuánto es? Tanto. El cliente calladito va y paga, ¿no? De repente a veces no necesita el suero, pero ya le he dicho, ya necesitas tu suerito, necesito otra cosita. Ya, pues señorita, ya me duele mucho mi cadera, me duele mucho mi rodilla, ya pues ponme el suero, ¿no? A veces el mejor alimento es la vitamina O, ¿no? Nosotros necesitamos vitaminas, que esto, pero el mejor alimento es la vitamina O. ¿Cuál es la vitamina O? A ver, ¿quién me dice? Un premio. La vitamina O es la olla. La medicina saludable. La vitamina O, la vitamina, la olla. ¿Por qué? Porque en la olla nosotros comemos, deberíamos comer todo lo que el cuerpo necesita, ¿no? Carne, pescado, pollo, verduras, ¿no? No siempre, ay, no necesito, me siento cansada, me siento estresada, ay, necesito vitaminas, ay, no voy a comprar vitaminas en cápsula. Pero sin embargo, a la mañana me voy tomando un tecito, me voy comiendo la mitad de un pancito, ¿no? Ay, estoy de sueño, me tomaré mi vitamina. ¿Acaso la vitamina va a suplir, va a reemplazar a ese plato de comida? ¿Acaso la vitamina va a reemplazar a tu vaso de cuáquer, tu quinoa, que es algo nutritivo? No, a la larga sí te puede, ¿no? Puede complementar, las vitaminas es para completar, pero eso no va a sustituir. Si en ese caso existiera, no existirían pelas ollas, la cocina, ¿no? Solamente existirían las cápsulas. Ya, voy a tomar mi desayuno, abro mi cápsula, ya está mi desayuno, ya está. ¿No? Voy a almorzar, ya saco mi cápsula, mi almuerzo. No, el cuerpo también necesita nutrientes que solamente vamos a encontrar en la vitamina O o en la olla. ¿Alguna consulta hasta aquí, señoritas, jóvenes? A ver, Lisbeth Chalco, Guamaní. No te escondas. A ver, ¿puedes prender tu micro? Lisbeth Chalco. Hola, Lisbeth. Cuéntame, ¿qué te ha parecido el taller de hoy día? Me ha parecido muy interesante, ¿no? Ya que es lo que nosotros necesitamos para cuando salir al campo de prácticas, ¿no? Para poder emplear todo lo que se va a donde. Para salir a la cancha necesito herramientas, ¿no? Espero que el taller de hoy día les haya ayudado en algo, ¿no? A fortalecer la formación que ustedes vienen teniendo, ¿no? Sáquenle provecho a esa formación. Si bien es cierto, ahorita estamos virtualmente, estamos mediante un celular, mediante un, detrás de un computador, ¿no? No es como cuando tú estás formada ahí, ¿no? A ver, una pregunta. Ay, yo profesor, ¿no? A ver, ¿qué haces? Ay, esto. A veces las exposiciones que teníamos frente al profesor, nos hacían que nosotros nos quitemos la vergüenza primerito, ¿no? A ver, Lisbeth Chalco, véndeme tal cosa, porque así es nuestra formación. ¿Qué me puedes recomendar para esto, no? A ver, dame un ejemplo de,
de antibióticos macrólidos. Ah, ya, profesor, es esto y es esto, ¿no? Muchas veces, ah, ya, profesor, ha apagado la cámara, ¿no? Sí, macrólidos, profesor, tenemos a la citromicina, viendo acá mi hojita, tengo también la gentamicina, profesor, ¿no? Pero si es este, afuera o cuando estás, este, cuando el profesor te pregunta, a ver, Lisbeth Chalco, ¿cuál es este, cómo se llama? Dame ejemplo de macrólidos. Ay, ahora, ¿cuál es, pues? ¿No? Porque el profesor te está mirando. Ahora, el contacto con el profesor, el contacto con el compañero, ¿no? Hace que nosotros perdamos el miedo y a la hora de salir a la cancha, ya yo no tengo miedo al hablar con el cliente. Ay, ¿ahora qué le voy a recomendar? Es mi primer día. Ay, ¿ahora y si le doy mal? ¿No? Ay, ¿qué le puedo recomendar? No, entonces ese es el miedo que perdemos. Esa es la desventaja, ¿no? Ahorita de repente... desde la formación que estemos llevando mediante las plataformas, ¿no? Ya de repente el próximo año se van a abrir, ya vamos a tener espacio ya de interactuar con los profesores, no sabemos, ¿no? Dios mediante cómo se va a seguir esto desarrollando, pero mientras tanto, usted sáquele provecho al máximo, lean, estudien, capaciten, porque ahorita lo que usted necesita solamente es aprender lo que es la farmacología, ¿no? Las enfermedades, porque de repente, ¿no? Ya... por ejemplo, tengo una enfermedad, este, no sé, me voy por ahí, agarro un trabajito y me voy a trabajar a la selva. Y en la selva, ¿cuáles son las enfermedades más prevalentes? El Chagas, son las enfermedades este, de, ¿no? De la fiebre amarilla. Entonces, yo tengo que saber qué producto voy a recomendar en ese momento, ¿no? Ahora también tenemos productos de temporada, productos de temporada. ¿Cuáles son los productos de temporada? Por ejemplo, señorita, no sé, si es que hace calor, ¿qué más se presenta? ¿No? Yo, por ejemplo, para surtir mi botica, ahora estoy en temporada y hasta Pedregal está haciendo calor, porque yo he ido la semana pasada, está una calor insoportable, ¿no? ¿Qué se van a presentar en esas épocas de calor? Diarreas. ¿Qué tengo que surtir mi botica? Bebidas rehidratantes, productos antidiarreicos, ¿no? Reparadores de la flora bacteriana. Eso tiene que estar surtido en mi botica. Ya mayo, junio, abril, mayo, ¿qué viene? Este, frío. Entonces, ¿qué van a venir los clientes? A preguntarte o a pedirte productos para infecciones respiratorias. ¿De qué tengo que surtir mi botica? No tanto de sueros, ¿por qué? Porque va a bajar un poco, este, ¿cómo se llama? La rotación de estos productos. Entonces, ¿qué tengo que tener más, no? Abastecido productos para infecciones respiratorias, ¿no? Productos para este, la tos, la gripe, entonces así me tengo que surtir mi botica, no es llenar por llenar nomás, ay, lleno, ay, mira, está en promoción esto, lo llenaré, pues no, yo estoy encargada de hacer el pedido, lo llenaré, ya está, lo lleno, a ver, señorita, ¿me va a traer tanto? No, entonces eso también me genera pérdida, porque lo que no se vende está amontonado y es plata ahí, ¿no? ¿Con cuánto yo lleno mi botica? ¿Para qué? Tengo que rotar con esa condición. ¿Ya? Ahora, lo primero, ¿cómo es? Este, lo primero que entra es lo primero que sale, ¿no? Este, me entró hoy de una caja de Apronax, ¿no? La caja de Apronax acá está en mi exhibición, y de acá de 5 días me llega otra caja de Apronax, pero esta caja ya lo he abierto, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ponerlo detrásito. ¿Ponerlo detrásito para qué? Porque este me ha llegado primero, se supone que este tiene una fecha de vencimiento más próxima, entonces tengo que sacar, vender, rotar esto, no tengo que abrir una y otra caja, eso también me genera un malestar en lo que es este, el CARDEX o el inventario, ¿ya? Muy importante, hacer inventario. Es fácil, es muy fácil hacer el inventario. Hay boticas que te dicen que vamos a hacer inventario cada mes, hay boticas que te hacen este inventario de algunos productos semanal, ¿no? Dependiendo cómo es su rotación, cómo voy a trabajar. La señora dice, a ver, este, Lisbeth, ¿qué producto nos está faltando? Te dicen, no, ay, a la hora de la hora, ay, ¿qué producto se está faltando? Pues, ay, le pondré no a lo que sea porque no me riñe la señora. No, yo tengo que saber más o menos qué producto roto más. ¿Qué producto roto más? Y eso se me está quedando. Depende, ¿no? Antes, ¿qué rotábamos harto? Los fines de semana, ¿qué se rotaba? Pastillas del día siguiente, preservativos. No me tenía que por qué faltar en mi punto de venta, ¿no? Ahora con la pandemia bajó, ¿no? Ya no se vende preservativo, ya no se vende pastillas del día siguiente, ¿no? Ya, entonces no puedo porque tener así amontonado todas las cosas, ¿no? Ahora tengo que tener una buena exhibición para que el cliente venga y vea de frente. Así te dame ese champú, ¿no? Así te dame esa cremita. Sí, porque a veces ni se acuerda, ¿no? Así te hace una cremita, este, así nomás, blanquita, ay, con unas letritas rojitas. Ay, pero no lo estoy viendo por acá, ¿no? No sé, señorita. Ay, esa cremita, ay, ¿para qué era? Ay. Ya, pues volveré nomás, porque no lo veo por acá,
¿no? Siempre tiene que estar bien uniforme. Todo lo que es medicamentos en un sitio, en una zona, ¿no? Lo que es perfumería en otra zona. No puedo mezclar. Tener acá un champú junto con el donde están los papeles higiénicos y acá voy a poner de repente mi jarabe para la tos. Hay una chanfaina, como se dice, ¿no? Una mezcladera total. Entonces, nuestra botica siempre que está ordenada, limpia. Ay, ¿qué pasó por acá, no? No limpio. Uy, mira, polvo, cochino, sucio. Viene la diremit, me cierra porque está cochino, eso también, ¿no? Así. Ay, dice, dame esta cremita, ya. Señora, tome usted, ahí está. Ay, sí, pero está polvo, está cochino. ¿No lo puedes limpiar? Mamá con su chompa, así lo limpia. Ya, señora, tome usted. No, no podemos. Si está polvito, ay, ya, señora, ahorita me entro, está, lo limpio, una limpiadita. Ya, señora, está su productito, ¿no? Porque si va a estar así polvo, no, no quiero, señorita. Va a estar rechazado, el producto va a ser el patito feo, el producto de la botica y nadie lo va a querer. ¿Ya? Ya está, señoritas. El taller este ha estado programado para 2 horas, pero creo que ha corrido demasiado y estamos terminando con 1:20. A ver un momentito, ¿qué me dicen por acá? ¿Alguna otra consulta, señoritas? Por favor, listas y prestas para poderles absolver alguna duda. A ver, Luz Tito Lázaro, te prendí a su cámara. Ahí te lo apago. A ver, cuéntame, ¿alguna duda o te hago una preguntita? Muy buenas tardes. Hola. No, solo quería saber, digamos, para poder preguntarle al que compra, o sea, al cliente, para poder decirle, o sea, algo más que pueda llevar, o cuál sería la palabra correcta para decirle, o sea, no sé, bueno, en el campo de trabajo. Perfecto, 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 Luz. Ya, cuando viene el cliente, ya, atenta, muy bien. Cuando viene, si tienen dudas, por favor, chicas, pregunten nomás, ¿ya? Cuando viene el cliente y te pregunta, señorita, dame un tratamiento para, tengo ya, infección del estómago, ya, señor, el tratamiento está así, 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 ya, le sale 15 soles, ya, deme, señorita. Ah, señor, ¿algo más? ¿No? No podemos decir algo más, ¿no? Señor, ¿le puedo ayudar? ¿Desea que le ayuden algo más? Así puede ser una, puede ser, ¿en algo más le puedo ayudar? ¿No? O de repente justo tengo un producto que está ahí en promoción, ¿no? Me han dicho, ya esos Ensure en frasquito tienes que rotarlos porque se van a vencer de acá de 2 meses. Entonces, lo tengo que rotar, esa es pérdida, ¿no? Ya está. Mira, si hay niños justo, mira, no desea usted aprovechar, ¿no? Aprovechando que ha venido usted a la botica, puede aprovechar llevarse este producto que son vitaminas para complementar su alimentación. O de repente tengo un shampoo en promoción. Mira, señor, este shampoo que está, lo tiene usted a buen precio, ¿no? De repente desea usted aprovechar, mire, le sale solamente 10 soles. Señor, tengo este champucito, tengo este jaboncito que está en oferta, o tengo esta pasta dental, ¿no? Entonces, generándole la necesidad al cliente, ofreciéndole así. Porque es decir, ya, algo más, ¿no? Otra cosa también muy importante. Señorita, dame ¿cómo se llama? Un preservativo, ya está. 3 soles. Ah, ¿no tiene sencillo? No, no tengo sencillo, señor. ¿Para 100 soles? No. No tengo, señor, ¿no? Es la forma de cómo tú le dices. Pero si te agarras y le dices, si tengo un preservativo, ya, 3 soles, señor. Ay, señorcito, va a disculpar, ¿no me da usted sencillito? Son 100 solcitos, ¿no? Pero si tengo el sencillo, puedo darle. Pero de repente no tengo en el momento, estoy solita, no puedo ir a cambiar, ¿no? Señor, va a disculpar, ¿usted no tendrá sencillo? Es la forma de cómo tú le dices al cliente, ¿no? Para que se pueda concretar la venta. Pues le dices, ay, señor, no tengo sencillo. ¿No? O viene a comprar, señorita, dame 2 curitas. Y viene delante de las 2 curitas, viene a comprarte, señorita, dame un shampoo, rapidito, señorita, rapidito. Entonces, ¿qué haces? Le dejas parada a la gente que ha venido a comprar las curitas, lo dejas parada, esperando, y ve que bien, es rápido, puedes coger los curitas que está ahí a tu costado, nomás, porque es un producto que sale rápido, que sale mucho, lo tengo que tener a mi costadito. Pues agarro, jalo, le entrego 2, ya 20 centavos, ya está, rapidito le atiendo. Porque mientras, no, dame 2 curitas, y por allá viene, sí, dame una leche, por favor, y un paquete de pañales,
Un ratito, señora. Le haces esperar a la que ha venido por sus dos curitos. Imagínate, está desangrando, ese es su dedo, se ha cortado la señora del mercado, ha venido corriendo, hermana de ti. Me salgo, me voy, ¿no? Esos 20 centavitos, 30 centavitos que muchas veces vienen a comprar curitas. Ay, señora, siempre viene por curitas, me aburre, ¿no? Mañana más tarde no va a venir por curitas, porque tú le estás dando una buena atención por esos 10 céntimos y mañana va a venir a comprarte otras cosas, ¿no? De repente necesita una leche, necesita un jarabe, necesita una infección, algo para su infección de su garganta. Ay, señorita, me atiende bien siempre. Otra cosa también muy bien, que mucho pasa cuando estamos en el establecimiento. Estamos en el establecimiento, somos 3, 4, ¿no? De repente en cadena, pasa 4, 5, estamos ahí, pasa y viene, sí. Ay, no está, creo. Sí, señora, ¿no? ¿Qué le puedo ayudar? ¿No está la chinita de lentes? Ah, y justo hay una de lentes nomás, ¿ya? Ah, no, señor, hoy día descansa. Ay, ¿mañana qué hora viene? Está en la tarde. Ah, mañana vengo entonces. ¿Por qué? Porque la chinita de lentes, porque la señora ni sabe su nombre, ¿eh? Pero solamente sabe que es la chinita de lentes. Entonces va a venir mañana a buscar a la chinita de lentes. La señora de pelo corto, ah, está adentro, ¿le puedes llamar, por favor? Ya, y la señora de pelo corto justo está en su hora de break, que tiene que salir, ¿por qué? Porque ha venido su cliente a atender, a buscarla, porque le atiende siempre bien, ¿no? Está siempre, siempre con paciencia, con empatía. Entonces viene la señora, le busca a la señora de pelo corto. El doctorcito, el joven alto, el gordito. Ah, está adentro, señora. Llévenme, López, por favor. Ay, doctorcito, ese es ese que tenemos. Cuando tenemos, trabajamos en botica, ¿no? Muchas veces viene el cliente y, por ser varoncito, ya es doctor. Ay, doctorcito, que esto, que el otro. Ay, este tiene suerte en la venta porque la señora viene y lo busca. Cola todavía lo hace. ¿Por qué? Porque el doctorcito muchas veces no viene renegando, no viene con cola, no viene con nada. Atiende tan bien que las señoras la van a buscar, ¿no? Le van a pedir recomendación. Y la señora esta misma recomienda, ¿no? Corre a la botica de la esquina. Ya, y ahí le buscas al doctorcito, este te va a atender bien, ese te sana, ¿no? Te sana, ¿no? Todo medicamento sana, pero el doctorcito le ha sanado con su recomendación, ¿no? Entonces, siempre nuestra buena atención, hay que poner nuestra buena cara. Ay, esta señorita está con su cara, no sé de qué, ay, ¿para qué viene ya acá? ¿Para qué está? Y en la botica del hospital, cuando estás en el hospital, así, te está viene renegando, ¿no? Ay, ¿para qué está? Usted debe jubilarse ya. ¿No? Así nos gritan, solamente por una mala atención. El decir, señora, no tengo, el decir, ¿no? Viene con la receta, ya viene con la receta, sí. A ver, paracetamol, amoxicilina, este tengo, este no tengo, señora. Ah, este no, dame, quiero todo. No, este no tengo, ¿no? Pero hay formas de decirle, ah, señora linda, sí tengo este le está costando tanto. Ah, pero este no tengo de este laboratorio, ¿no? Pero sí tengo de otro laboratorio que también contiene levofloxacino. También es para la infección. Es bueno, señora, es igualito, solamente cambia el nombre de marca. Decía que le muestre, y hasta vas, le muestras, ¿no? Levofloxacino, no sé, de marca tal, y acá le pide el doctor de marca tal. ¿Es seguro? ¿Es igual, señorita? Sí, señora, es lo mismo, ¿no? Ah, ya pues dame. Nosotros podemos cambiar la receta por el nombre de laboratorio. Por ejemplo, viene por Apronax, le puedes dar un ejemplo, verde Apronax, un Iraxen, ¿no? Le puedes cambiar la marca. Pero si viene por un Apronax, ah, señor, no tengo Apronax, pero tengo Doloflan. No le puedes cambiar porque la molécula es muy distinta. Imagínate, es alérgico al ibuprofeno, que es el Doloflan. Entonces, lo mandas al más allá, ¿no? Puedes cambiar con el mismo nombre de marca, perdón, por el nombre de marca, con la misma molécula puedes cambiar, pero no estás autorizada en cambiar el principio activo, porque justo de repente el cliente es alérgico, es igual, señorita, sí, señora, es igual para el dolor, sabemos que es igual para el dolor, ¿no? El ibuprofeno, la Pronax, pero le estoy cambiando de una molécula a otra molécula, o sea, cosas muy distintas, ¿no? Que al cliente de repente le va, hay formas de decir, señora, este producto no tengo, ¿no? O señora, ¿no tendrá usted sencillito, por favor? ¿No? Señor, un ratito, termino con la señora y ahorita le atiendo, un ratito, por favor. ¿No? Porque, sí, atiéndeme, ¿no? Más te desespera a ti, desespera al cliente que está acá, desespera al otro. Ahora, ¿qué pasa si me equivoqué de repente en darle el vuelto o el cliente muchas veces dice, el cliente tiene la razón, ¿no? No siempre, pero por no hacer problema, nadie el cliente, ay, señorita, tú me has entregado este producto, mira, está roto, chancado. Señora, yo no te he entregado así, ¿no? Tú me lo has traído así, ya, que esto, que el otro. Te pones a pelear con el cliente. ¿Quién se va a ganar el pase? La compañera, se va a ganar el cliente que está acá haciéndote cola, se va, ¿no? Entonces, señora, un ratito, ahorita le atiendo.
O sea, no discutir nunca con el cliente, jamás de los jamás es tú ponerte a boca a boca. Recuerda que tú eres profesional, ¿no? Tú estás dentro, detrás de ese establecimiento porque tú eres profesional, tú te estás formando. No es que agarrabas por ahí, ay, abierto mi botica, ahora ¿quién lo va a atender? Ay, señorita, hola, ¿qué tal? ¿Estás trabajando? No, no trabajo. ¿Qué haces? No, nada. ¿Qué has estudiado? Nada. Ya, vas a atender mi botica, pero yo te voy a pagar. No, a nosotros nos han formado, vamos a pasar nosotros en algún momento por una entrevista, ¿no? Te van a preguntar, a ver, no sé, te van a preguntar por antibióticos, te van a preguntar a ver si sabes cuánto, ¿no? De tu formación académica, tú sabes, desarrollas todo esto. Ya, señorita, mira, yo te voy a, vas a trabajar conmigo, te dice. Ya, ¿por qué? Porque has pasado por la entrevista, has pasado la entrevista. ¿No? Entonces, no es así nomás porque ya pensamos que es así. Respira así y pasa, ¿no? Recuerda que nosotros no vendemos papas, no vendemos caramelitos, y así sea que nosotros nos dediquemos a ese rubro, igual nuestra calidad de atención tiene que ser al 1000%, en cualquier servicio. En cualquier servicio nuestra calidad de atención tiene que ser chic, ¿no? Así yo venda zapatos, venda ropa, vendo zapatos, ay, linda, mira, ese zapato te queda regio, pero mira, puedes probarte este otro sin compromiso, ¿ah? Normal, cualquiera de los dos que te quede te da, pero, ay, señora, estás que sacas uno y otro, no hay más, es perder el tiempo. ¿Qué vas a decir? Ay, esa es una malcriada, es una amargada, ay, ya no voy nunca más a su zapatería, ¿no? Negocio que sea cualquiera, tienes que atender con calidez, ¿no? Con empatía, con entusiasmo, siempre así, una bosca, ay, sí, ¿qué va a llevar? Ah, tiene que ser. 2 soles la toma. Ya, sí, pase, señor. Una voz de gato. Tampoco con uno gritando, señora, ven. No, tampoco, ¿no? Una voz adecuada. Señora, buenas tardes. ¿En qué le puedo ayudar? Señora, disculpe, pase, señora, ¿no? Sí, ¿qué le voy a atender, señora? Así, una voz cálida, una voz de profesional, pues, ¿no? ¿Ya? Ya está, señoritas lindas, bellas. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra consultita? Ahora vamos a ver el chat. Creo que no hay. Ya está. ¿Cuál es la diferencia entre una cadena con una botica? Dice. Ambas son boticas. Recuerda que la cadena, ¿por qué se llama cadena? ¿No? Porque yo tengo una botica acá. Ya tengo una botica, poniéndolo así como un ejemplo. Tengo una botica a mi nombre, ¿no? Y a mi nombre o al nombre de mi esposo. Ya, razón social. Jorge Glenn, su nombre que es. Ya, he abierto una botica en la plaza. Con ese mismo RUC, voy a abrir otra botica por los bancos. Con ese mismo RUC voy a abrir en Ciudad Majes. Con ese mismo RUC voy a abrir en Ciudad Majes. Con ese mismo RUC voy a abrir acá en Arequipa, ¿no? Esa es una cadena. ¿Por qué? Porque con el mismo RUC estoy abriendo varios establecimientos, ¿ya? Y esos establecimientos, dice, ¿cuál es la diferencia en una con una farmacia de cadena con una botica? Bueno, hay bastantes diferencias, amiguita. Bueno, una de ellas, la farmacia o la cadena, las cadenas, dice, las cadenas no son denominadas farmacias, son boticas, ¿ya? Recuerda que existe botica y existe farmacia. La farmacia va a ser, ¿no? El propietario, el dueño, va a ser un químico farmacéutico, ¿ya? Y la botica puede ser un técnico en farmacia, un técnico en enfermería, de repente hasta uno que no es de salud, pero siempre me contrata un químico farmacéutico que lo regente y abro mi botica. Entonces, la mayoría de las, bueno, en sí todas las cadenas, perdón, todas las cadenas no son directamente el dueño, que es un farmacéutico. Ellos contratan, ¿no?, al farmacéutico para que lo atienda. Ahora, en la farmacia o en la botica de cadena, con la botica de repente del barrio, podemos ver el tema también de los productos, ¿no? Nosotros en una cadena encontramos casi un sinfín de productos que en mi vida había visto. Me pide un hilo de sutura, ¿no? Un hilo de sutura número 10. Muchas veces de repente la farmacia de la esquina no va a tener, ¿no? La farmacia de Ciudad Majes, perdón, la botica o la misma farmacia de Ciudad Majes no va a tener. Pero sin embargo contamos de que con una botica de cadena
pueda tener el producto, ¿no? El stock siempre va a ser más amplio, es más surtido, se podría decir. Mientras que la cadena mueve productos solamente de temporada, de la zona, nada más. Esa es la diferencia. Nos puede enviar la clase grabada. Esto ya lo vamos a poder, se puede coordinar con dirección. No sé si van a mandar la clase grabada. Creo que no, porque es, eso sí, más bien no sé. Voy a consultar a ver esto de acá, ¿ya? ¿Alguna otra duda, consulta, señoritas? Ya como para ir terminando. Espero les haya gustado el taller de ahora, ¿no? Allá, dice que sí se les enviará a las señoritas que están participando, ¿no?, de este taller, sí se les va a enviar lo que es la clase grabada. ¿Ya? Espero que les haya ayudado mucho, espero que les haya abierto más oportunidades. Y si, como dice la compañera, yo ya estoy trabajando en un establecimiento, entonces mañana vayas y pongas en práctica lo que hoy día has aprendido. Que no sea solamente que entre por acá y salga por acá, porque tú lo que aprendes hoy día, mañana lo vas a, ya mañana de repente, ¿no? Pasa que yo ya no estoy trabajando en una botica, no sé, me casé con un ingeniero agrónomo y el ingeniero agrónomo me ha puesto ahí una tienda de abarrotes. Entonces, ese servicio, esa calidad que yo, esa calidez que yo he aprendido acá, lo voy a llevar a mi tienda de abarrotes. Pero el conocimiento que yo he adquirido en mi formación, lo voy a llevar de por vida, porque a mí lo que me han dicho que hoy día, ¿qué voy a recomendar para los hongos de los pies? Eso nunca, jamás de la vida se me va a olvidar, ¿no? Eso lo va a llevar de por vida. Incluso, ay, ¿qué me puedes recomendar? ¿No? A veces a mí me llaman, ¿no? Tengo conocidos que dicen, ¿qué le puedo tomar para tal cosita? ¿No? Tengo tal cosa, ¿qué puedo dar? ¿No? ¿Qué me puedo comprar? Dice, ¿no? Pues porque ya saben, ¿no?, qué producto, o tienen la confianza de que tú les vas a ayudar, ¿no? Muchas veces también ya para terminar, el cliente, ¿no?, o el paciente que va a una farmacia, a una botica, de repente va porque confía en ti, ¿no? De repente para ir al hospital, el hospital en Pedregal, por ejemplo, es lejos, en Camaná de repente no hay atención, hay que hacer colas desde el día anterior, un sinfín. Entonces el cliente va donde ti, porque sabe que tú le vas a atender, le vas a dar esa garantía, ese servicio, ¿no? Le vas a dar ese producto que va a hacer que su niño se sane de su fiebre, de su varicela, de su rascarrasca, como llamamos, de su alergia, de un sinfín de productos. El cliente va a ir primero donde ti. Si vemos, ¿no?, que el tratamiento a una señora, mire, si de 3 días el niño no sana, pues hay que llevarlo a un establecimiento, al hospital, ¿ya? Niños menores de 2 años no podemos hacer una recomendación, sobre todo de antibióticos. Puedes darle un paracetamol, de repente una clorzenamina, pues un poquito, pero antibióticos casi no, ¿no? Porque no sabemos si es alérgico, no podemos recomendar. Peor, ¿no? Recién nacido, si algo para la fiebre, tiene moquito, tiene diarrea, ¿cuánto tiempo tiene su bebé? Tiene 3 días, señorita. Imposible, ahí no podemos recomendar absolutamente nada. Sí o sí tiene que ir el señor, el papá, la mamá, por emergencia. Ya está. ¿Algo más, señoritas? Como para concluir nuestra clase de hoy día, ¿no? El siguiente taller es el próximo sábado. Entonces, el próximo sábado nos estamos viendo. Ya hemos corrido bastante, creo. Nada más, ¿no? Ya está. Damos por concluida el taller, exactamente siendo las 4:10 de la tarde. ¿Ya? Gracias por su tiempo, gracias por su espacio y nos estamos viendo en otra próxima oportunidad. Gracias. Gracias. Gracias, Miss. Gracias, Miss. Gracias, Miss. Gracias. Cuídense, suerte. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias.